Muy buenas, guachopino. ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal, en el que podéis ver, tenemos la decoración de Navidad puesta, la batica, porque es invierno y vamos a abrir las 5 cajas que tocan hoy. Que ayer el vídeo que hice, os dije, oye, si llegamos a 5.000 likes, hacemos todos los días lo de abrir cajitas, 8.000 y pico likes, o sea, y ni han pasado 24 horas, estáis jodidamente enfermos de la cabeza. Así que vamos a darle caña y vamos a empezar con la apertura de caja y con el cofre este de fuego. Son cofres de fuego. Todos los días me habéis preguntado también cómo se miran los cofres estos. Pues mira, os vais a la tienda y aquí os dice la temática que tienen. ¿Veis? Hoy toca cofre de fuego. Pone Fire Up Snowdon Chest. Mañana tocará cofre de otra cosa y lo pondrán. Ayer tocó cofre de hielo, ¿vale? Cada día van poniendo una temática distinta. Hoy tenemos este cofre y recordad que entre todos los que le deis al vídeo un likecito, suscribís, pues supongo que estaréis ya todos suscritos, todos los que estéis viendo esto. Y también comentéis, ¿no? Ya sabéis, like, suscribís, comentad. Os voy a sortear una cajita. Vamos a hacer esto hasta el Día de Reyes. Y el Día de Reyes, a lo mejor metemos un sorteito más gordo así para celebrar que han venido los Reyes Magos y darle caña. Yo siempre he sido más de Reyes Magos que de Papá Noel. Papá Noel es más práctico, ¿no? Porque cuando está en el colegio, pues lo puedes disfrutar toda la Navidad. Por la tradición de los Reyes, a mí personalmente, no sé, me gusta más. Vamos a comenzar con los cofrecitos estos de fuego. Vamos a darle caña. Primer cofre de fuego, a ver qué toca. Malfito de obsidiana. Vale, esta aquí me gusta, esta aquí me gusta. Lo que pasa es que la tengo repetida. ¡Hostia! ¡Esto sí! Fragmento de Rey Poro. Tenemos ya el porrón. Tenemos ya el porrón. Tenemos ya tres fragmentos. Así que vamos a tener el cofre adicional. Vamos a poder ver otro cacho más de cofre de Rey Poro. En Maokai quemado, esto... No. ¿Otro? Mira, o sea, a ver. Lo que son skins, hay que decir que ha dicho para mi corazón latino, pum, 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 jar, jar, que no están saliendo skins muy buenas. Pero si siguen tocando fragmentos de cofre, yo encantadísimo. Queen Fenix, vale, está guay. Una skin de Queen que está bastante chula. Y los dulcecitos de Navidad. Nos quedan dos cajuelas, vamos a abrir una de estas. Venga, dale, dale, dale. Bueno, Alista Infernal. Está correcto. Está correcto. No nos ha tocado fragmento del cofre del porón. Y venga, apertura, apertura, apertura. Ahí, una skin buena, una skin guapísima y súper cara. Esta me gusta. Esta sí, ¿veis? Esta sí me gusta. Ren, esto es la verdad que es un personaje que a mí me gusta mucho. Porque es, ¿cómo decirlo? Un personaje de reserva. Un personaje que hay que tener siempre, ¿no? La vieja confiable. Por así decirlo así. Ren, esto es la vieja confiable del top. Porque es verdad que pase lo que pase en el meta, tiene que pasar algo muy raro para que no esté Renekton. Y Renekton siempre te sirve, lo lleves con teleport, lo lleves con el Ignite ahí un poquito a los guarretes para matar. En tope siempre una opción bastante, bastante confiable. Vamos a ver qué nos toca en el cofre del porón. Cruzad los dedos. Os tengo preparado otro vídeo de caja en el que me ha tocado... creo que es lo mejor que te puede tocar en el cofre del porón o lo segundo mejor. Pero venga, a ver qué toca aquí, a ver qué toca aquí. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Me rolean más fites de obsidiana? No he roleado. Voy a rolear, que voy a rolear también. El Maokai quemado. ¿Y qué más voy a rolear? ¿Qué más voy a rolear? No tengo nada para rolear aquí. Vale, voy a rolear la leona esta porque... Bueno, no, es que... sí, es que Ken es médico. Es que al final Ken no me lo voy a pillar. Ken es médico. Bueno, no. Sí, es que Ken es médico porque Ken en guaya es luna sangrienta. A ver qué nos toca, a ver qué nos toca. Rito, haz tu magia. No, 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 no. Se está jugando. Vaya pedazo de chusta. Bueno, no ha habido suerte. No ha habido mucha suerte hoy con las cajuelas estas. Os digo, os tengo preparado un vídeo en el que vaya a ver lo que me ha tocado. O sea, bestial, bestial. Y hoy me gustaría hablar, ya que estamos aquí con la temática del fuego. Vamos a hablar del fuego un poquito, ¿no? Porque estos vídeos los quiero aprovechar también para hablar un poquito con vosotros. Y os pregunto también si os gustaría que me diésemos premios adicionales. Estoy pensando en este tipo de vídeos, utilizarlos para hacer colaboraciones con marcas y tal. ¿A qué me refiero con hacer colaboraciones con marcas? Pues que en este vídeo digo, mira, este vídeo lo ha sponsorizado
ratones Super Mega Pro. Con ratones Super Mega Pro, tienen los ratones esto y esto. Y vamos a hacer también un sorteito en el que os vamos a dar un ratón. Por poner un ejemplo, ¿no? Que creo que puede estar bastante chulo porque la verdad al vídeo no le afecta apenas, ¿no? Pero también puede serviros para ganar un premio extra y además, pues, no, obviamente, o sea, yo no voy a decir cosas que he visto en algunos vídeos de youtubers de no. Yo es que os voy a hablar de este producto porque es que este producto es tan bueno, tan bonito, tan maravillosamente precioso, que es que, por supuesto, que no me han patrocinado, pero os lo recomiendo, de verdad, fijaos en él, qué cosa más bonita, ¿no? O sea, ya sabéis que aquí, prácticamente siempre que esté recomendando un producto, a no ser que os recomiende, no sé, ¿qué digo? Los molletes de mi pueblo, las verduras al sur, que también son de mi pueblo y son, están súper buenas. A no ser que os recomiende alguna cosa así, como decirlo, más de la tierra, ¿no? Pues normalmente va a ser todo patrocinado, o sea, tampoco os quiero engañar nada con eso, ¿eh? No os quiero engañar nada con eso. Los de las verduras azul no me han pagado y los de los molletes de Antequera tampoco me han pagado. Pero lo digo porque son cosas de mi pueblo que están muy bien. Y eso, que no os quiero mentir con estas cosas y os quiero sobre todo eso, ya que el canal lo hacemos entre todos, yo estoy aquí, vosotros estáis ahí, pues preguntaos. Preguntaos también qué os parece lo de las cajitas, qué os parece lo de sortear una cajita por vídeo, que tardaré más o menos una semana y poco, por ahí dos semanitas, en empezar a dar algunos premios. Empezar a contactar con vosotros, ¿no? Ya después ver lo que tardamos y tal. Va a ser cajitas de estas, por cierto, de las normales. Una cajita en plan por poner un aliciente, ¿no? Un pequeño premio así para poner en los vídeos. Me gustaría dar más, pero bueno, ya sabéis que es lo que podemos ir dando por ahora. También los patrocinios y todo eso es para eso. Si además de una cajita, pues en un vídeo puedo dar, como he dicho, un ratón, un teclado, alguna cosa así chula, pues mejor que mejor. Que os tenía que comentar también, a raíz de estas de las cajas de fuego, os tenía que preguntar, ¿cómo sois vosotros? Es decir, ¿vosotros sois más de fuego? ¿Sois más de hielo? ¿Sois más neutrales? Que yo personalmente considero que me gusta mucho el rollo del fuego, me gusta, o sea, yo creo que para todas las cosas hay gente que es muy calmada y tal, pero vamos, podréis dar cuenta en los vídeos de cómo estáis viendo y tal, que a mí soy muy pasional, o sea, yo creo que es algo inevitable, o sea, soy muy 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 pasional, el fuego, el energía, yo creo que es algo que no se puede evitar y que siempre viene súper bien. No hay gente que le gusta hacer las cosas más calmaditas, que es súper fría, que tiene la mente, que calcula todo al milímetro, pero yo sí, es verdad que obviamente hay que todas las cosas tener cuidado, hacerlas a pasito sin meter la pata, pero no sé, yo muchas veces para algunas cosas me entra como una energía que digo, ¿qué hay que hacerlo? Venga. ¿Cómo sois vosotros, eh? ¿O sois más de las cajitas de ayer, de las cajitas de hielo? ¿O sois más de las cajitas de hoy, de las cajitas de fuego? ¿O seréis de una temática que os toque en unas cajitas otro día? Esta es la reflexión que os quiero dejar un poquito también para los comentarios. Ya recordad, tenéis que dejar like, comentario, por supuesto, estar suscrito para entrar en los sorteitos de caja. Y entre los que estáis por ahí, eso, podéis aprovechar el comentario para comentarme si sois más de fuego, si sois más de hielo, si sois más de otra cosa, ¿no? Yo me definiría mucho como fuego-tierra, por así decirlo. Y también comentadme si os parece bien esto de meter patrocinio, ¿vale? Por mi parte, nada más. Como he dicho, estos vídeos pues son también para aprovechar y hablar un poquito con vosotros y conocernos todos mejor en Navidad, así alrededor del fuego. Y os tengo que enseñar, en serio, cuando veáis el vídeo de la skin, lo grabé antes que este. Que no se puede tener más suerte, o sea, no se puede tener más suerte. Gracias por verme y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!